buenos días en América. Me siento muy contenta esta tarde de dar la bienvenida a nuestras queridas Anas, Ana María García de Perú, Ana Rapp de Argentina. Es un gran gusto tenerlas con nosotros en estas tertulias sabatinas tan agradables y que nos hacen tanta falta todos los sábados, porque cuando no hay las echamos de menos. Bueno, darle la bienvenida a nuestro querido Facundo Podestá, que siempre para mí es un honor tenerlo aquí con nosotros, porque tiene una manera de ver el cine que yo considero un talento que tiene él, maravilloso. Es un honor de verdad que esté con nosotros. Y bueno, decirles que esta película a mí me ha encantado. La he mandado a todos los conocidos. Tuvimos la suerte de poderla bajar, porque ya ven que no se podía descargar gratuitamente. No sé ni cómo, de verdad, agradezco de corazón a toda la gente que me echa la mano acá en España. No están conectados, pero se los agradezco de veras, todo el apoyo que me dan, porque eso permite que todos podamos ver las películas y que podamos empaparnos un poco de qué va a ir. Pues esta película, como es de 2022, era muy difícil de conseguir. Y logramos descargarla, así que yo creo que algunas de las personas sí que pudieron llegar a verla. Yo le envié a todos mis contactos, porque después de verla me quedé verdaderamente embobada. Me parece una película estupenda que nos deja muchísimo mensaje desde todo punto de vista, pero sobre todo, claro, desde el punto de vista del psicoanálisis, porque para mí ha sido un psicoanálisis en la práctica. Ha sido algo que te pone en contacto con una persona que sufre de pronto una contingencia en la vida. Estas cosas de las que todo el mundo podemos estar en un momento dado en condiciones de que nos ocurran. Porque más allá de las personas que puedan tener ciertas supersticiones o creencias, lo digo sobre todo porque hace poco vino una chica y me decía en el consultorio, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Es que ¿por qué me pasa esto? Y hay algunas personas que piensan como si la vida tuviera una especie como de mal de ojo, como que una bruja les echó el mal de ojo o como que la vida les persigue con mal rollo. Y claro, yo creo que desde el punto de vista del tratamiento psicoanalítico sabemos que no podemos controlar las contingencias que ocurren en la vida. Es la vida. Y la vida trae cosas. No podemos tampoco decir que todo lo malo que nos pasa son cosas inconscientes y que nosotros mismos nos las provocamos. Tampoco eso es cierto. Tenemos que tener un poco, creo yo, de criterio como para poder saber cuáles son algunas cosas que podemos nosotros tener un lugar subjetivo de responsabilidad para que nos ocurra. Por ejemplo, imaginen ustedes un sujeto que en un momento determinado bebe alcohol y se pone borracho. Se sube en un coche y atropella a otro y lo mata. Creo que podemos decir que hay algo del orden de la responsabilidad subjetiva en este accidente. En todo caso, si no estuviera borracho y también atropella a alguien y lo mata, va a tener una gran culpabilidad, pero va a ser diferente el que ha conducido borracho que el que ha conducido sin alcohol, aunque los dos van a sentir culpabilidad. Entonces, no podemos saber que todo lo que nos ocurre en la vida es responsabilidad del campo inconsciente ni es responsabilidad del sujeto. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, por ejemplo, que vamos a tener nuestro evento de cáncer, me parece súper interesante, de verdad se los digo, porque hay mucha gente que piensa que nos provocamos el cáncer. Y creo que este evento nos va a ayudar para poder poner un poco de luz en eso. ¿Es así? ¿Toda la gente que tiene cáncer a nivel inconsciente se ha provocado el cáncer? ¡Ojo! Hay que tener mucho cuidado como psicoanalistas y ver
¿Cuál es la luz que vamos a dar a estas cosas? Y creo que esta película nos pone en contacto precisamente con esta problemática. Aquí ya nos va a contar la película Paola, porque hay algunas personas que no la lograron ver, lamentablemente. Si Paola no la cuenta toda, créanme que a mí me gustó tanto que yo les puedo contar lo que a ella le pueda fallar. La verdad es de que yo sí veo un pequeño punto en donde provoca, vamos a decir así, este accidente. La chica va a tener un accidente y se va a tropezar. Y al tropezarse, se va a lastimar su tobillo de su pie. Pero es una bailarina maravillosa, de ballet clásico, precioso, divino. Y al ocurrirle el accidente, la médico, que además me parece súper interesante porque ponen justo a la médico allí, diciéndole científicamente, pues, oiga usted, casi casi esto ya no va a poder bailar más, punto. Y la muchacha entra en una desesperación tremenda. Estamos allí con estas noticias científicas de los médicos que se creen un poquito omnipotentes, algunos, que me perdonen algunos de mis colegas, pero así lo creo. Y entonces, claro, ellos que son los dioses y que todo lo tienen bien controladito a nivel científico, te dicen que sí, que no, cómo es, sin que haya nada que pueda ser distinto de cómo ellos creen. Y el campo psíquico es verdaderamente un campo bárbaro en donde no podemos nosotros dejar de darnos cuenta que hay una parte que sí efectivamente pertenece a la ciencia, no la menosprecio para nada, pertenece a la medicina y ayuda y cura y todo eso, pero hay otra parte que es mental. Y esta parte mental es la que en muchas ocasiones deja al médico perplejo, empezando por Freud mismo, que siendo médico quedaba perplejo ante una serie de situaciones que ocurrían que no le podía dar una salida científica. Entonces yo creo que estamos ante una película que yo diría es un peliculón, en donde vamos a poder articular muchísimas cosas del campo inconsciente y vamos a poder leer muchísimas cosas desde nuestro pequeño mundo tan intenso que es el psicoanálisis y tratar sobre todo de dar luz a esas situaciones en donde en algunas ocasiones sí que hay algo que te lleva a que ocurra la contingencia. En este caso, algo del orden del amor. Ella, antes de salir al escenario, va a tener una decepción y entonces, pues estos lapsus, esto que allí te ocurre porque algo te está pasando, porque algo, tu cuerpo está respondiendo ante algo que te ha dado y te ha provocado un enorme, enorme dolor. Bueno, pues la película es del 2022, en España todavía no se estrena, tiene 9 nominaciones al César. El director se llama Cédric Clapisch, es una película protagonizada por Marion Barbeau, una actriz francesa que va a ser el personaje principal de Elisa Gautier. Me encanta lo que vamos a aprender en relación a ella con el padre, la relación de ella con el padre, la relación de ella con la madre, la relación de ella con otra mujer mayor que va a tener un bastón y que va a ser también lugar de madre paterna, alguien que la va a arropar y que le va a dar como, ¿cómo les diré?, como la mirada de la confianza, como la mirada de vamos adelante, no te dejes caer con esto. Y bueno, es una película preciosa. Yo quiero también en la inauguración comentarles, primero, que estoy muy contenta porque el libro de erotismo ya se cerró. Va a quedar maravilloso.
Este libro va a llegar en el mes de marzo a México. Ya estamos con la lista de libro de cuentos infantiles, ya casi lo estamos también cerrando a nivel de lo que son los títulos de los cuentos. Me ha encantado porque no vamos a repetir cuentos. Yo al principio decía, bueno, si alguien repite, pero como no quieren repetir, me encanta, mejor que sean cuentos nuevos todos para que podamos aprender cosas nuevas. Y luego fíjense ustedes que ha surgido por estas cosas del recorrido que vamos caminando y vamos estudiando, investigando, y una cosa va llevando a la otra, pues me trajo hace poco un colega la palabra cainismo. Esta palabra me la ha traído de pronto un colega y me dice, se está hablando mucho en la universidad del cainismo. Entonces yo dije, cainismo. Claro, me sonaba Caín, claro, cainismo. Pero es una palabra que está aprobada en la RAE y que es el concepto que se utiliza sobre todo para ciertos animales, por ejemplo, las aves rapaces. Resulta que ellas se introducen en el cainismo para matar a sus hermanos y poderse comer su comida y dominar el territorio y el afecto de la madre. Entonces, a partir de esta palabra cainismo, ha surgido en la universidad una serie de conferencias que investigan el cainismo en los humanos. Y tiene que ver con la problemática de los grupos, todos los grupos sociales que se unen en un momento determinado y todos los que están allí pues son colegas del orden de los hermanos. Y entonces de pronto surge este Caín, que va a tratar de destruir el grupo, de matar a los hermanos para dominar o para quedarse con el grupo, o por envidia o por celos. Y entonces resulta de que varios grupos de diferentes trabajos en los bancos, los abogados, los psicólogos, los dentistas, tienen la problemática de alguien dentro del grupo o varios, o uno en un momento y luego otro en otro momento, en donde van a caer en esto que se llama cainismo. Y me ha parecido interesantísimo porque desde el malestar de la cultura, Freud ya lo había planteado, y por otro lado, pues nosotros sabemos que en los grupos de psicoanálisis hay muchas divisiones, constantemente están peleando los psicoanalistas. Muchas veces decían, bueno, pero ¿qué pasa con los psicoanalistas? Ahora mismo, por ejemplo, en Francia hay un problema muy grande, lamentablemente, en la Fundación Europea para el Psicoanálisis, donde yo soy vicepresidenta, en donde hay una serie de conflictos con el fundador, que es Gerard Pomier, y otros psicoanalistas que están allí en ese momento, yo podría decir, de cainismo, en donde quieren pues dar como lo que llamaríamos golpes. Y también Criba, nuestra querida Claire Gilly, tiene también bastantes problemas en el seno de su grupo. Lo mismo Emmanuel Constantopoulos, en su grupo de EPA, ha tenido una división muy grande. Entonces, como están las cosas así tan complejas, me pareció súper interesante proyectar como un proyecto nuestro para septiembre un evento que se llame cainismo. Me encantó la palabra. Ya ven que no me acordé al principio, pero es que es una palabra linda, nueva para mí, yo no la había oído. Mucho Caín Abel, pero cainismo es la primera vez en mi vida que la oigo. Me pareció muy original y creo que puede dar para un libro. Creo que puede dar para el primer libro de 2024. Los colegas, en cuanto lo he planteado, bueno, me han mandado una cantidad de mensajes privados diciéndome yo entro, porque yo creo que todo el mundo en sus ambientes laborales están igual. Entonces me parece que es un súper tema y creo que va a ser muy interesante poderlo plantear.
Bueno, es un poco para adelantarles esto que me parecía muy interesante. Y ahora voy a dar la palabra a nuestro querido Facundo Podestá. Yo creo que sí pudiste ver la peli, para que nos hagas una pequeña inauguración sobre lo que tú leíste, y después pasarle la palabra a nuestra queridísima Paola Franco, que ya estaba yo esperándola con ahínco, que no llegaba, ya llegó, y que yo creo que nos va a dar una lectura maravillosa de la película, porque el simple hecho de que la haya escogido ya es para agradecerlo. Adelante, querido Facundo. Buenos días, México, buenas tardes, en España, ¿cómo se encuentran? La verdad, sí tuve la oportunidad de ver la película, súper contento. Esto fue, creo, el lunes o martes, ni bien me pasaron el link para descargarla. Tuve una pequeña lucha con mi PC, pero logré hacerlo. No estoy muy acostumbrado a eso. La verdad, la disfruté mucho, no la esperaba, porque pensé que iba a ser un drama de esos donde alguien viene, como en este caso, una lesión y es la lucha por salir adelante y los medios, más y no, y esto se toma, como dice, está escrito el género de la película, como un drama con un poco de comedia, así que la verdad es una peli que disfruté. Me costó entrarle por el lado del psicomedia, yo decía, ¿qué tengo que ver fuera de la relación con el padre? Que es como muy fuerte ahí. Me costó verle, entrarle por otro lado que fuera un poquito menos evidente, si bien lo del padre es muy importante. De todas formas, me quedé con un par de preguntas, y esto tiene que ver con el inicio de análisis, que es lo que mencionaba Cristina, cuando sucede algo así como lo sucede a esta chica que le va a cambiar la vida, y esto es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué seré? ¿Qué soy para papá y para mamá? ¿Y qué quieren de mí? Me parece que son preguntas fundamentales sobre lo que se puede establecer en esta película. Paola Franco, te damos la re bienvenida a nuestra presidenta de Late, estoy muy contento de verte y muy contento de poder escucharte hoy. Hola, muchas gracias, buenos días y buenas tardes, gracias Facundo. Bueno, esto que decías al final es lo del Che Boy, ¿no? Que tanto decía Lacan, pero bueno, voy a comentarles lo que tengo preparado, a ver cómo me sale, porque yo también esta película me emociona mucho, entonces a ver cómo va, ¿no? Bueno, comienzo. La pantalla es un medio mágico, tiene tanto poder que puede mantener el interés, ya que transmite emociones y estados de ánimo que ninguna otra forma de arte puede aspirar o abordar. Kubrick. En la Ciudad de México cada año se celebra la Semana del Tour del Cine Francés. En el 2022 no fue la excepción. Bueno, esta semana para mí es de fiesta. Una de las películas que eligieron entre las 14 películas fue El Film con el nombre En Movimiento, del director Cédric Lapinski, a quien se le interesa la danza y ya en otras de sus películas ha tocado este tópico. Esta película nos cuenta la historia de Liz y cómo se relaciona con su padre, hermanas y el duelo de la muerte de la madre cuando ella tenía 13 años. Y que en esta noche de la puesta en escena, tras bambalinas, ve cómo su novio se besa con otra chica del elenco. Mientras la mirada de su amiga capta toda la escena, podemos ver nosotros como espectadores ese juego de miradas entre ellos. Me parece de suma importancia que el film comienza en la ópera de París. Elis escenifica la Vallarta, es parte del repertorio clásico que forma parte de las grandes compañías en el mundo de la danza clásica. Lo que nos muestra es una visión idealista de Oriente, donde la bailarina hindú emerge para realizar su rito sagrado, antes de retirarse al mundo de la sombra, situación de la cual se va a ver Elis atrapada ahí, hasta que no descubra cuál es el deseo que la habita. El libreto de La Vallarder está basado en dos dramas del poeta hindú Kalidasa, que vivió en el siglo VI de nuestra era. Sus obras están basadas en los Vedas, el Mahabharata y el Ramayana, que son los libros que contienen las enseñanzas de la India. La historia de amor entre la Vallarder, la bailarina del templo, que en este caso es Elis, Nikita y el guerrero Solor, son los tres personajes de la Vallarder. Tiene un romance secreto con Nikita Solor, una bailarina del templo a quien
jura amor eterno. Sin embargo, él está comprometido con Gatsamati, hija de Rajá. Es una de las historias de amor y de traición basada en los poemas de Kaldiza para que el compositor Ludwig Mikus y el coreógrafo Marius Petopa puedan darle vida al ballet. Es un clásico del repertorio mundial. Esto lo pueden encontrar en YouTube, hay muchas puestas en escena sobre esta ballarde y bueno, me parece de suma importancia. Así se convierte en nuestra época una historia de amor y justicia, que es pasada al film. Los sentimientos tienen que ver con la ética y la prodigiosa y el elevada, cuidado de sí mismo y al cuerpo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esto. Me parece de suma importancia traerlo a pensar en el cine, porque vemos cómo las artes se conjugan, la danza, la música clásica con la danza contemporánea, pero mucho del principio de la película tiene que ver con la poesía hindú, que estos serán como los primeros 10 minutos de la película, yo creo, porque es justo donde Liz, después de torcerse el tobillo, que es el acto 3 de la ballarde, el reino de las sombras, tiene que ver con lo que hace referencia a las mujeres consagradas a la danza por la religión, llamadas Vedas. En la India, lugar donde llegaron los navegantes portugueses y llamaron bailaderas desde la infancia a esas doncellas, eran formadas con rigurosas disciplinas artísticas para llegar a ser bailarinas profesionales, cuya presentación se realizaba principalmente en ceremonias religiosas y sagradas, ya que eran vistas como personas que generaban sentimientos y la luz solar, el perfume y la belleza. Esta parte me gustó traerla aquí a la tertulia, porque en este sentido es su mamá de Liz la que la lleva a ella cuando era chica a aprender ballet. Y entonces pues justo ella se forma en esa, como esas bailarinas, ¿no?, profesionales de esa época, ¿no? Pero bueno, la película comienza cuando Liz está calentando y tras bambalinas se asoma por un agujero. La cámara toma su pupila a través del agujero. Ella ve cómo llega su papá y sus hermanas al ballet a verlo bailar, ¿no? Liz en el tercer acto es cuando se tuerce el tobillo. La llevan al hospital donde le dicen que la recuperación tardará de 2 a 3 años. Ella piensa, tengo 26 años, está en el mejor momento artístico. Perder 2 años, bueno, pues ya perdería su carrera prácticamente, ¿no? Me parece perfecta metáfora que el director realizó, ya que ella cae en el acto de las sombras, que es justo donde ella, tras su acto poético, va a retirarse y va a salir de las sombras. Es como ella tiene apoyo, ¿no? Con todo lo que conlleva estar en las sombras para el mundo griego, el hecho de conocerse a sí mismo es que él ya va a llevar a Elis a tomar conciencia de que su infancia fue marcada por la danza clásica, pero que es algo que puede o no seguir realizando. En una charla con su amiga, ella platica con la amiga que ve toda la escena donde el novio la engaña, le dice que tal vez no es lo que ella le guste hacer, ¿no?, para toda su vida, ¿no?, bailar danza clásica, que las mujeres tienen destinos trágicos como Gilles y la Bayadera y el Lago de los Cisnes, sino más bien le llama la atención los movimientos y la expresión corporal que ella puede transmitir, que es justo lo que liga con las danzas árabes e hindú, sus movimientos, como lo sabemos, desde las épocas ancestrales están prohibidos por lo sexual de la transmisión de los movimientos a los hombres. Es así, bueno, hombres o mujeres, no importa, sino toda esta cuestión sexual erótica que conlleva la danza. Es ahí donde Ellie se encuentra, a pesar que su madre le hubiera gustado que ella siempre bailara danza clásica, pero a ella le empieza a comenzar a gustar el danza contemporáneo, porque después de que ella va a tomar un reposo, después de lo que le pasó con el tobillo, toma un reposo y reencuentra a una amiga con la que empieza a platicar, y entonces esta amiga la lleva a que tomen vestidos con fotos, vestidos de novias, con vestidos de novia, porque pues bueno, no se puede mover y esta muchacha se dedica a eso. Después la muchacha la anima a que se vaya con ella y con su novio a una casa, pues en las montañas, ¿no?, en donde es como una casa de reposo donde llegan varios artistas llegan ahí como a, ay, como
a ensayar todos los actos, ya sea de música, de baile, de instrumentos. Llegan ahí como a ensayar como en una casa de reposo, como de silencio, de para poder meditar y hacer todo lo que tienen que hacer para ir a la escena. Y entonces ella va a hacer ahí con su amiga y el novio de la amiga comida, porque según a Eli siempre le ha llamado la atención hacer comida. Entonces ella llega ahí y está un tiempo ayudándoles a ellos a hacer comida, pero es la amiga quien la jala, ¿no? La jala de la depresión, le dice, mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer esta otra cosa, y Elisa accede a ir a hacer esa otra cosa. Entonces está un tiempo ahí, en ese tiempo llega un grupo de coreógrafos de danza contemporánea, a los cuales ella ya había encontrado cuando estaba en la ópera en París, en los ensayos. Entonces llegan ahí y empiezan a bailar, y ella empieza, mientras corta papas y pela zanahorias, ¿no?, empieza a ver cómo es que estos muchachos empiezan a expresarse a través de la danza contemporánea, y entonces ella decide participar con ellos, ¿no? De alguna manera conoce al encargado, que es el encargado del grupo de coreografía, e incluso a él se muestra bien con ella, buena persona, habla con ella y platica, ¿no? Entonces, ahí es donde Eli se encuentra entre esta posición, ¿no?, de qué hacer, ¿no?, porque su madre le hubiera gustado que ella hubiera estudiado música clásica donde ella la llevaba, y a diferencia de su padre, que su padre siempre les ha dicho a sus hijas, se ve en todo el transcurso de la película, que su padre le ha dicho a las hijas que lean, que porque no son cultas, que deben de leer, que siempre les regala libros y les está diciendo que lean, ¿no? Y el padre de Liz quería que ella fuera abogada, que estudiara derecho, pero pues a ella nunca le gustó. El padre de hecho le decía que debería de llevar como dos vidas, como el derecho y pues si ella quería bailar, que bailara, ¿no? De hecho el papá, cuando la lleva de chica a los ensayos, de pronto les queda muy lejos, entonces ya el papá no quiere llevarla, pero Elise le dice a la maestra, sí, yo voy a regresar la siguiente temporada a seguir aprendiendo baile, y así fue, regresó, ¿no? Lo importante para mí de esta película es la búsqueda que ella realiza sobre sí misma y se encuentra con lo que es el deseo que a ella le habita. Ese deseo que siempre ha vivido ahí, pero que por medio de los movimientos de su cuerpo y la danza contemporánea, ella puede transmitir su ser, ese brillo que a ella habita. Y como le dice la dueña de la casa de huéspedes, esta señora que decía Cristina del Bastón, ¿sabes qué dijo la primera mujer que subió al Himalaya? ¿Por qué caí tan abajo? Puedo subir tan alto, ¿no? O sea, es esta metáfora. Siento que la película está repleta de metáforas, ¿no?, que bueno, al psicoanálisis le sirven mucho, ¿no? Entonces, es ahí en donde Elise dice, bueno, sí voy a participar con esta compañía, y empieza a practicar, ¿no? Empieza a volver a poder sentir su cuerpo. Si bien ella nunca dejó de hacer ejercicios y de todos estos calentamientos que hacen antes de bailar, nunca los dejó de hacer, siempre siguió haciendo calentamientos y siempre estuvo como al pendiente de mover sus dedos, sus pies, todo. Ahí es cuando ella decide volver a reintegrarse a este grupo, ¿no? De hecho, en pláticas que tuvo con esta señora de la casa de huéspedes, Elise le decía, es que mi papá nunca fue de demostrar sentimientos, nunca me ha dicho que me ha querido. Y la señora le dice, es que siempre debemos de platicar con los padres, aunque nos demuestren los sentimientos o no, siempre debemos hablar. Esta parte particularmente a mí para el análisis, los pacientes, para la vida, para la gente, para todos, me parece de suma importancia, porque podemos tener el cantante favorito y saber toda la vida del cantante favorito, del artista o del pintor o de quien sea, ¿no?, del mismo Freud, y no conocer la vida de nuestros padres, ¿no? Eso es como muy lamentable. Entonces, no sé, es como siempre deberíamos de entrevistar a nuestros papás para saber qué son o qué han hecho, ¿no? Pero bueno, el baile clásico, como sabemos, es rígido, es perfecto, y entonces este coreógrafo le dice, es que el cuerpo es para vivir, el baile no tiene que ser rígido, no necesariamente tiene que ser perfecto, porque ella tenía miedo pues a no
a no llevar a cabo los movimientos como ella estaba acostumbrado, desde lo rígido, desde lo la perfección, ¿no? Y entonces este maestro lo que le invita a ella es a que viva su cuerpo, a que sienta su cuerpo, ¿no? Y en este sentido, yo también pienso que la música clásica, bueno, la música en sí, ¿no?, nos lleva a otros mundos donde lo auditivo nos transmite sensaciones como jugando con el ballet o cualquier tipo de baile, ¿no? Es algo que se debe de experimentar por lo menos una vez en la vida. La música, los movimientos nos hacen percibir sensaciones que hablan de nosotros, de nuestros movimientos. Se me hace otro acierto del director, ¿no?, que le pone a la película en movimiento o movimiento, ¿no? Entonces es otra metáfora de este movimiento que tenemos en la vida, lo que nos lleva a tomar decisiones. Los movimientos son los que nos hacen rupturas en la vida, ¿no? Esto que hablaba Lacan en algún determinado momento, estos cortes que hay, ¿no?, en donde caemos hasta tocar fondo y entonces tenemos que volver a reencontrarnos, ¿no?, para ser mejores personas, ¿no? Pero con eso tenemos que llevar ahí de la mano. A mí un libro que me gusta mucho es el Cuidado de Sí, de Michel Foucault, y ahí es donde él habla de toda esta situación de poder conocer nuestro cuerpo, nuestro movimiento, que es todo un arte griego, ¿no? No es como cualquier cosa, ¿no? Entonces viene en diferentes partes, y una parte de conocerte a ti mismo, retomado por Michel Foucault, es esta parte de la templanza, ¿no? Tener el tiempo, la calma para poder conocernos, y eso que conocemos de nosotros finalmente es lo que vamos a ofrecer a los otros, ¿no? Es ese brillo que los otros no saben, y nosotros mismos tampoco, pero es ese brillo que está ahí, que deslumbra y que es lo que invita a vivir, ¿no? Finalmente. Ese es también ese brillo, esa epifanía que se crea en el análisis, en el momento donde se encuentra la verdad. Esa verdad que sabemos que no es toda, que no es para siempre, pero que sí es el movimiento el que hace que se den más movimientos y las personas vivan sin miedo y puedan ser libres en relación a su estructura, pero sobre todo que sean capaces de elegir e ir por su deseo. En una escena también, al principio, el fisicoterapeuta que la atiende a ella, un joven, un muchacho que en realidad ese muchacho estaba saliendo con la muchacha que se enredó con el novio de Liz, ¿no? Y entonces el muchacho también se encuentran ahí en la terapia, y el muchacho le comenta y se pone a llorar, ¿no? Y le dice, bueno, es que yo no sé cómo puedo curar a la gente cuando yo estoy mal, ¿no? Eso se me hace también una frase muy valiosa de la película, ¿no? Porque, bueno, cuántas personas que estamos del lado del psicoanalista nos ha pasado eso y aún así tenemos que estar de pie, ¿no? Entonces, esta parte en donde también ella le dice a la amiga, estas mujeres del ballet clásico sufren, todo el tiempo están sufriendo, ¿no? O sea, al dolor realmente la mujer la acostumbran a que esté en el dolor. No la mujer a lo humano, ¿no? O sea, de hecho, el filósofo Schopenhauer decía, ¿no?, el dolor está ahí para darnos cuenta de que estamos vivos, ¿no? Pero no acostumbrarnos a ese dolor, ¿no?, sino más bien salir y, como decía en otra frase en la película, ¿no?, nuevos caminos traen nuevos sueños. Es este movimiento que se genera en el análisis, el cual se me hace de suma importancia que, para los que están en análisis y los que no, que ese movimiento puedan percibirlo, porque eso es lo que genera más movimientos y puede generar un camino a Eros, ¿no? Y bueno, Elise nunca decae, siempre sigue en movimiento, ¿no? El de la compañía le dice, bueno, mira, experimentaste un trauma, tu cuerpo te habló hasta la ruptura, perdiste un punto de apoyo. O sea, y sí, realmente ella perdió el punto de apoyo, pero más sin embargo su deseo siempre estuvo ahí. De hecho, al final de la película, Elise sale en la cámara a cuadro y le dice, ella habla con su madre, no sé, y le dice como voz en off, ¿no? Recuerda que la madre le dijo, aprovecha al máximo todas las vidas que te ofrece la vida. Y ella le dice a su mamá, mamá, he comenzado a vivir una vida nueva, ¿no?
Entonces, en este sentido, pues sí, yo sí los invitaría a que generen este movimiento en sus vidas todo el tiempo, porque como decía Cristina hace rato, no todo pasa por el inconsciente, hay cosas conscientes de las cuales podemos hacernos cargo y siempre elegir seguir viviendo, seguir adelante, ¿no? Y también cuestionarnos cuánto estamos dispuestos a dar en el vínculo con el otro, con los otros, porque bueno, ella no solamente se encuentra con esa pregunta de se va a quedar atrapada en ese desamor, en ese engaño que le hizo el novio, o se va a enganchar a lo que le dijo su papá y va a estudiar derecho, o no, que es esto que decía también Facundo del che bueno, ¿qué me quiere el otro? ¿Qué quiere el otro de mí? ¿O qué quiere el otro que yo sea? ¿No? Para quererme, ¿no? Porque finalmente ese es el enganche, ¿no? ¿Qué quiere el otro que yo sea para que el otro me quiera a mí? Y bueno, hay un poema de Tagore, que también es una cuestión hindú, todo esto de los hindús, que se llama Libertad. Y bueno, nada más les voy a leer un pequeño fragmento que me llamó la atención. Donde los movimientos son, empezando mediante los cables desacerbados, repitiendo a través de estúpidos hábitos, donde las figuras imperan con paciencia y obediencia a que el amo del espectáculo esté mezclado en una imitación de la vida. Gracias, y bueno, vamos a continuar a ver qué más sale, ¿no? Porque hay muchísimas cosas más. Muchísimas gracias, Paola, maravillosa la lectura que has hecho de la película. Yo creo que la gente que no haya podido verla se ha de haber hecho ya una idea de las secuencias, de las escenas que hay en la película. Yo podría plantear básicamente, creo que cuatro puntos importantes a nivel de resumen. Por un lado sería el lugar que tiene la madre en esta mujer. Esta es una chica de 26 años. Y su madre está muerta. La madre es quien la lleva a las clases de baile. La madre le introduce, vamos a decir, un deseo del baile y la lleva a la clase de baile. Pero a partir de que la madre muere, las cosas cambian. Ahora es el padre el que la va a llevar a la clase de baile. Entonces, en la película vemos primero a la madre de la manita de la niña y vemos ahí un lazo que, en todo caso, ante mi percepción, es un lazo como de complicidad entre mujeres. La madre toma de la mano a su hijita y la lleva a algo que también, entre comillas, es una actividad femenina, en donde están las dos mujeres como imbuidas, como invadidas por esta música del ballet clásico, por este movimiento. Y cuando la madre muere, y ahora es el padre el que lleva a la hija, y va subiendo el padre por la escalera, notamos otra cosa. Aquí hay algo diferente, y la misma protagonista dice: cuando mi madre murió, las cosas cambiaron. Lo que cambia en un primer momento, pues es que ya la madre no está y es el padre el que la lleva. Y va a tener otro lugar, esa clase de baile. Más adelante, con la narración de la historia, vamos a poder ver que efectivamente el padre es un intelectual. El padre es abogado, pero además es un intelectual. Estamos hablando de Francia. En Francia hay muchos intelectuales y este es un hombre intelectual. Y el hombre, cuando le pasa el problema a su hija, le da un libro y le dice que si ya lo leyó. ¿Ya leíste el libro que te di? ¿Ya leíste el libro? Y la chica ni siquiera lo ha abierto el libro, porque para ella no está allí su deseo. No está en el libro que papá le va a dar, el deseo de la chica. Entonces creo que aquí es algo muy importante que tenemos que ver. El sitio de la danza está marcado por el deseo de la madre. Lo intelectual, los estudios universitarios de abogada,
está marcado por el deseo del padre. Cuando ocurre el accidente, de alguna manera podemos pensar que el padre querría que, debido a este, entre comillas, afortunado accidente, la chica se olvidara de la danza y se metiera a algo más intelectual, que es lo que al padre le mola, lo que el padre quiere. Pero no es el deseo de ella. Entonces, aquí me parece muy, muy interesante visualizar el deseo de la madre y el deseo del padre en esta historia está bastante bien comprendido. ¿Y el deseo de la hija cuál es? Podemos decir desde el psicoanálisis que el deseo de la hija es siempre el deseo de la madre. Yo podría responder que no, pero en esta historia particular, el deseo de la hija se va a estructurar a partir de la mirada de la madre. Efectivamente, el deseo de la hija está estructurado por el deseo de la madre de bailar. Ahora bien, la madre lo que quiere es que sea una bailarina clásica. Hay una gran diferencia entre la bailarina clásica y lo que va a ser luego ella, que es la danza contemporánea. Yo diría que es la misma diferencia, permítanme ustedes por favor decir, entre lo que sería la medicina y el psicoanálisis. Cuando ella llega con la médico, una médico oriental, de origen oriental pero francesa, la médico le dice las cosas como la médico lo ve. Hay allí una situación bastante cortante de esta médico, en donde le dice, no, tú no vas a poder volver a pararte en puntas. Le explica lo que tiene, con la radiografía, con todo, y la deja un poco hecha polvo a la chica. Yo diría que algo de ese orden es la cuestión del ballet clásico. Hay que tener mucha disciplina. No es una cosa, como les diré yo, de alá y se va, diríamos. No hay tanta libertad. Es como muchísimo más germánico en ese sentido. En cambio, la danza contemporánea, que es precisamente lo que esta chica va a encontrar como sustituto de su deseo, es algo un poquito más libre. Entonces ella va a estar descalza, puede ponerse zapatillas o unos tenis, y entonces puede danzar, y puede mover los brazos y ponerse en movimiento, y de pronto hacer un movimiento X, yo diría un poco hasta libre. Todo el mundo, hay una coreografía y todos están actuando de una manera rítmica, y hay una disciplina, y hay una manera de hacerlos seria, es serio. Pero hay un poco más de posibilidad como de expresarte libremente, que no ocurre con el ballet clásico. Entonces, aquí yo creo que tenemos el deseo de la madre, que sigue siendo bailar, poner en movimiento el cuerpo, pero como su cuerpo ya no va a poder tener la rigidez, ya no va a poder entrar a las chiquitas del tul, que ella misma dice, pues la verdad es que son mujeres trágicas, todo lo que tiene que ver con el ballet, la mujer está destrozada, la mujer termina muerta y la mujer termina llena de dolor. Acá en la danza contemporánea se ponen a bailar hombres y mujeres de manera muy liberal y no hay esta idea de dolor y de desgarramiento y de la mujer muerta y del amor destrozado, y que es como un poco trágico. Y parece que a esta chica esto le empieza a agradar. Tenemos entonces una frase que me pareció interesantísima, que es: un padre no puede ser buena madre. Me encantó la frase. Me pareció verdaderamente fuerte, intensa. Porque ella estaba diciendo eso cuando el padre la lleva a sus clases. Cuando era niña y la madre ya murió. Es el padre está intentando
sustituir a la madre muerta, pero digamos, no alcanza. Y ella entonces dice esta frase hermosísima: bueno, todo cambió porque un padre no puede ser buena madre. Yo podría pensarlo también al revés. Una madre no puede ser buen padre. Estas madres que se ponen de pronto frases de madre todoterreno, porque como no hubo padre, soy madre soltera. Ah, no nos hizo falta el padre. No, yo soy madre y padre, y todo, y lo que sé, y lo que se tercie. Entonces es como estas madres que creen que pueden borrar completamente la función paterna. Después viene esta situación de las hermanas. Hay tres hermanas. Me parece muy bonito el momento donde se juntan las tres hermanas. Se juntan tres mujeres y hay allí la función paterna, la madre ha muerto, y las hermanas tienen una especie de complicidad las tres sobre lo que piensan del padre. Vamos a decir, de la falla del padre. La falla del padre, yo lo que percibí, es que es del afecto. Es un padre frío, no logra ponerse en contacto con sus sentimientos, con las hijas. Y las tres hijas hablan entre ellas de esto que tiene el padre. Me parece muy lindo cómo va llevando la historia al momento en el que el padre, vamos a decir, da la posibilidad de escuchar y de mirar el deseo de su hija y lo que su hija quiere. Le cuesta trabajo. Lo ves ahí sentadito en una silla, en un salón lleno de gente rarita, que están ahí bailando todos, un baile que no sabes bien si están drogados, si están, no están drogados. Gente un poco rara para el padre, que es un abogado de traje, con corbata. Él no, ¿cómo les diré? No pertenece a ese grupo de artistas raros. Y sin embargo, el padre se sienta, hay un momento donde va al baño, me pareció genial el baño, una cortinita ahí, un baño un poquito, ¿cómo les diré? Medio puesto así, al ahí se va, y el padre quiere ir al baño, y entonces dice, quiero ir al baño, a la toilette. Y le dice, sí, sí, ahí. Y ahí es casi enfrente de todos. Solo hay una cortinita. El padre, me lo puedo yo imaginar, un hombre, pues como les digo, un hombre de clase social alta, con su traje, con su corbata. Me ha dicho, bueno, yo ahorita voy al baño y me van a escuchar allá afuera. Hay una cortinita, no hay ni puerta. Una cosa muy así como improvisada, que es un poco lo que él debe de haber sentido ahí, como todo improvisado. No tenía nada que ver con la danza clásica tan perfecta, que era lo que su hija estaba haciendo antes del accidente. Y no obstante, tú lo ves que se mete en el baño un poquito cortado, pero luego sale otra vez, se sienta ahí en una sillita, en un rinconcito, sentadito, mirando lo que su hija va a hacer. Y lo mira hasta el final. No sabemos muy bien qué piensa, pero por la carita que pone, es como, qué raritos estos, ¿qué están haciendo? Y luego, claro, a la hora de que ya va a venir la función en el teatro, en el local, llega el padre, llegan las hermanas, ves ahí toda la familia de la chica apoyándola. Y el padre allí, con sus hijas, y se sienta el hombre con las otras dos chicas hermanas de la protagonista y empieza el baile. Y es un subidón ver esa danza. De pronto miras ahí como todos empiezan a bailar y es una cosa maravillosa, es un espectáculo maravilloso. Y el padre se emociona y empieza a llorar. O sea, esta escena a mí me pareció preciosa, porque es una escena que te pone en contacto con una realidad que no todo el mundo tiene, que felizmente esta chica sí tiene, que es un padre que no está de acuerdo con su deseo,
para él quizá lo mejor es que ella se vistiera con un trajecito de Paco Rabanne y se fuera a un banco o se fuera a un bufete de abogados con una mochilita de piel y no que estuviera ahí descalza con los tres pelos de lado y bailando ahí rarísimo. Pero aunque no es lo que el padre quiere, el padre se emociona hasta las lágrimas y le aplaude a su hija y respeta su deseo. ¡Qué maravilla! Ojalá pudiéramos tener al final de los análisis ese tipo de padres. Lamentablemente sabemos que eso no es así y que la mayor parte de nuestros analizantes tienen que vérselas con padres que no van a aceptar lo que finalmente ellos quieren como deseo y se van a encontrar con un rechazo y una cerrada de puerta en las narices y no vamos a encontrar un padre así como este que me pareció verdaderamente maravilloso. Pero para eso está el psicoanálisis, para que aunque no tengamos ese padre, los pacientes puedan lograr realizar su deseo y puedan sentirse contentos con lo que han decidido hacer, aunque para el padre sea, voy a decir entre comillas, una mierda lo que hayan decidido hacer. Ese es precisamente pues, el trabajo de un recorrido analítico. Aquí sale todo muy bonito, pero en la vida real tampoco es así. Casi nunca, lamentablemente. Luego tengo otra frase que me encantó que dice: cuando están hablando con un chico que se ha dedicado a la cocina, él cocina, es un cocinero y cocina maravilloso y entonces está ahí cocinando y hay un momento donde le preguntan que él por qué le ha dado por cocinar y entonces el chico dice que su padre era alcohólico, que su familia era horrorosa y que la cocina lo salvó. Y entonces dijo el chico, la fragilidad humana, la debilidad humana puede llegar a ser la más grande fuerza. Y allí yo creo que es otra cosa que nos enseña el recorrido psicoanalítico. A veces creemos que vamos a ir al análisis para que si somos frágiles nos hagan fuertes. Entonces el paciente te dice, es que yo soy muy frágil, me gustaría ser más fuerte como mi prima que aguanta todo, o como mi madre que fíjate tú, la han operado 10 veces y ella sigue adelante, o como tal o como cual, el más fuerte que hay. Y los pacientes se sienten débiles, se sienten frágiles. Yo creo que la fragilidad está mal entendida. La fragilidad, la debilidad. En muchas ocasiones, cuando la logramos trabajar, puede llegar a producir una fortaleza enorme. Es un poco la frase que decía Paola, esta de la mujer del Himalaya, que le cuenta la cojita esta que te cuento que hace función de madre con la protagonista. Es totalmente eso. Es decir, cuando tú has caído al pozo más profundo de la desgracia, lo que llamamos el fondo de sufrimiento en la clínica de los toxicómanos, allí es donde estás más frágil, la debilidad total. Pues esos que han podido bajar a esos infiernos, luego es lo de Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. O sea, ¿cómo les diré? Si se supera, se logra una fortaleza que yo creo que el sujeto no puede haber pensado siquiera, imaginado, que podía llegar a tener esa fortaleza. Que su propia debilidad pudiera llegar a ser el origen de la fortaleza. Yo creo que en la película se ve muy bien. La debilidad es un tobillo que está dañado, pero esa debilidad, ese tobillo, ha convertido a un sujeto en un otro sujeto, en un después, y es una chica muchísimo más fuerte de lo que fue antes. Y luego me
parece también interesante hablar del personaje Jan, que es el fisioterapeuta. Esta parte me parece muy linda porque Jan ha sido también engañado por su novia. Y entonces cuando él empieza a cuidar a nuestra chica Liz, Jan piensa que se está enamorando de ella, porque a ella le pasó lo mismo, a ella le han engañado y a Jan también lo han engañado. Entonces él empieza a masajearla y empieza como a obsesionarse con ella. Hay una escena que me dio a mí bastante ternura, porque cuando él se da cuenta que ella no tiene interés en él y que ella ya se está colocando sus ojitos en otro, un chico Medi, que es el que está bailando ahí con ella en el baile de la danza contemporánea, el Jan se mete en un, le dije, un momentito por favor, y se mete en una habitación y empieza a golpear y empieza, se tapa la boca y grita, como que le ha venido una especie de angustia y tiene que sacar el enfado de que, digamos, ante la claridad de que ella no se ha enamorado de él. Me parece muy interesante mirar cuando se tiene el corazón roto, cómo a veces se tiende a querer inmediatamente repararlo, que sería el caso de Jean, sin darte un tiempo de ver realmente qué pasa. La chica, más bien, después del desengaño amoroso, sí que se ha dado un tiempo, ella. Después, al final, vamos a ver al fisioterapeuta con una nueva pareja. Así que realmente la obsesión por Elise pasó y luego él lo supera y va a tener una nueva pareja que, con la que llega a ver a Elise bailar al final. Pero me parecía interesante ver ese momento en el que cuando se tiene el corazón frágil, vamos a decir roto, cuando ha habido un engaño, una traición a nivel del amor, esta necesidad que hay en el sujeto, hombre o mujer, de querer rapidito como enmendar eso, como ya no tengo a este, pues ahora tengo esto otro. Es como inmediatamente ir a tratar de llenar el vacío. Yo creo que en esta película vemos que hay un recorrido en donde la protagonista no llena el vacío, sino que lo vive. Primero ella está en este lugar a donde ella se ha ido a reflexionar, ahí está cocinando. Ella no va a ir a bailar, ella está cocinando y se está recuperando. Ya no es que se rompió el tobillo y dice, bueno, como ya no puedo hacer ballet clásico, pues ahora me voy a poner a ver qué otra cosa hago. No, ella es como, me ha pasado esto, un tiempecito de reflexión. A ver ahora por dónde voy a ir después de esto que me ha pasado. En Jan, en cambio, lo veo como tratando de llenar el vacío. O sea, me han roto, me han cortado, me han engañado. Rapidito veo a ver con otra chica que se sustituya rápidamente ese dolor. Y creo que son maneras de los sujetos de llenar el vacío. En la clínica ya saben que no juzgamos. Yo tengo pacientes que rompen con el novio y al otro día se están acostando con otro chico. Y tengo otras que rompen con el novio y pueden pasar 3 años y no quieren enrollarse con nadie. Yo creo que no estamos para juzgar qué hace un sujeto y qué hace el otro. Estamos para analizar por qué algunas estructuras se decantan por una manera y otras estructuras se decantan por otra manera. Hace poco venía una chica que acaba de morir su padre y me dice, es que mi madre ya tiene apenas mi padre un año de muerto y mi madre ya se quiere echar novio. Y yo pensaba, bueno, un año tampoco, pues poco. Claro, si estamos con Hamlet y es un mes, pues bueno, ahí era normal que dijera el Hamlet a la madre, el cuerpo de mi padre todavía no se ha enfriado y tú ya estás acostándote con el hermano. Pero un año a mí me parece que, bueno, ya es un cierto tiempo. Y yo le decía a la chica, bueno, ¿y si fueran 2 o 3 o 4 años, entonces ya sí? Es como, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser el momento para que alguien pueda?
Yo creo que depende y tenemos un poco que abrir estas luces para ver qué es lo que se juega. Bueno, creo que eso es más o menos lo que les tengo y finalizando una frase ya al final de la película que dice, todas las vidas que te ofrezca la vida, tómalas. Eso le dice la función materna, la mujer del bastón. La vida te ofrece varias vidas. Todas las vidas que te ofrezca la vida, tómalas, le dice. Y le dice, no lo arruines. Vuelve a bailar porque tú nos darás a todos acceso a la belleza. Eso es lo que les tengo y le paso la palabra a Facundo. Wow, me encantan siempre estas lecturas porque son extremadamente amplias. Ahora no sé con qué parte quedarme. Iba tomando un poco de nota y decía, ay, en esto coincidimos, ay, esto se puede ir por este otro lado. La verdad es que los análisis siempre están muy buenos, tanto la presentación y luego la parte que hace que me sirve para abrir. Yo por mi parte me quedé con esto de inicio de análisis, por lo mismo que decía hoy al principio, de esta chica tiene que hacerse una vida nueva, tiene que empezar de cero. Y en este empezar de cero, la madre ya no es la que la va a llevar al ballet, porque la madre ya no está. El padre le deja como bastante en claro que si hubiera estado estudiando abogacía, no se encontraría en esa situación. De hecho, luego en la cena que tiene con las hermanas, inclusive a ninguna de las tres hermanas las apoyan nada de lo que hacen. Y ellas lo reconocen como que el padre es así, nunca va a ser de otra forma. Sin embargo, cuando ella le plantea a las hermanas que tienen que dejar de bailar, ellas se espantan, todos como si fueran la mamá. De repente dicen, no, vos no podés dejar de bailar. Todo lo que hizo mamá para. Y esto no es una decisión propia, digamos. Ella les está diciendo a las hermanas que la medicina, la ciencia, le está diciendo que ella no puede hacerlo. No que es una cuestión de que se rinda o no se rinda. No puede. Así que el mandato materno sigue firme ahí, de alguna forma. Supongo que por eso ella se pone a buscar otro camino. Respecto de el kinesiólogo que tiene ese terapeuta, pienso que todos hacen un camino muy parecido, porque él, cuando luego de que rompe con su novia, por supuesto, y luego se encuentra en esa situación, y ella le dice que se va a ir a este retiro, donde va a simplemente a descansar, a tratar de limpiar su cabeza, que va a distraerse de alguna forma, y yo le dice, sí, yo me voy a algún lugar que parece medio la India, no sé, Paola, para esto capaz que lo tiene más claro, pero también se va como a una especie de retiro. Sin embargo, él se va y no se va de esa situación. Él se va, viaja con esa situación, se queda con esa situación constante y vuelve con la misma situación. Mientras ella hace un cierto duelo. De hecho, me parece muy simbólico, Paola decía, está llena de metáforas la película. Y cuando ella, el primer momento que piensa en volver a bailar, tiene que estar muerta. Ella hace como que el peso está en todo el cuerpo, está totalmente distribuido, tiene que ser peso muerto, ella está muerta y algo la está arrastrando y la está impulsando y mostrándole movimientos nuevos. Y su cuerpo tiene que dejarse ir. De hecho, me quedé pensando, el peso deja de estar en ese tobillo derecho donde estaba y donde necesitaba la danza clásica, y puede convertirse todo ella en movimiento y en danza y en baile. Hay un movimiento del centro, un movimiento del deseo, me parece. Esa es la metáfora. El deseo de muerte o la pulsión de muerte lleva a nuevas oportunidades y ella necesita dejar morir esa parte de alguna forma. Eso me gustó mucho. De hecho, el muchacho con el que baila está bailando con una silla y ella dice, no sé si puedo hacerlo, pero puedo hacerlo mejor que la silla.
¿no es cierto? El ser un ser inerte, pero con deseo. Y lo otro que me quedo es, la que me acuerdo, en algún momento leí que decía que la transferencia es una sugestión que se ejerce a partir de una demanda de amor. Y ella al padre le dice, nunca me dijiste que me amas. El padre empieza a justificarse, bueno, sí, pero es obvio que te amo. ¿No? Somos padre e hijo, como no, ¿no? Y ella lo que necesita entonces es la enunciación. Que hay un vacío que se encuentra en la palabra misma, es el sector específico del lenguaje, de lo que se hace el cuerpo, de lo que estamos hablando acá, es de otro lenguaje, que no es la lengua, la que conforma el cuerpo. Es el sostén básico, y por eso pensé en esta metáfora del tobillo derecho, que es lo que se rompe y lo que va a impedir que ella haga cosas, no es una muñeca o no sé, cualquier otra parte, sino es algo central y básico. Entonces me quedé pensando en este caso, ¿qué lugar ocupa el amor? Esa demanda de amor y la respuesta necesaria, una demanda que no va a ser satisfecha, ya lo sabemos, pero hacia dónde se mueve y qué conlleva. Bueno, esa es más o menos mi lectura. Es una película muy amplia, muy linda, muy llevadera. La verdad es que parece extremadamente simple y después está a pensar eso. ¿Había algún comentario en el chat? Carlos, muchas gracias por grabar los eventos y luego publicarlos, Carlos. Me quedé con ganas de decirte eso el otro día y la primera vez también, así que aprovecho ahora. Dice, muy cierto que hay mujeres que niegan la función del padre y se hacen un lío. Y Ana, nos dejaba los comentarios. Primero, por supuesto, como decimos todos, maravillosa la articulación clásica contemporánea, y me decía en psicoanálisis que era la mirada de Cristina. Y luego decía, deja que todo acontezca, lo bello y lo terrible, solo sigue adelante. Ningún sentimiento es definitivo, de Reiner Rilke. No veo manitas levantadas y no hay más comentarios en el chat. No sé si alguien quería aportar alguna otra cosa. Paola, te escuchamos. Yo, ahorita recordando, es que de verdad es que la película yo creo que tiene como muchas escenas, entonces, bueno, como este fisioterapeuta Jan, que decía Cristina, al final de la película, cuando es ya el evento de la música contemporánea, él llega con otra muchacha nueva, y entonces todos van a celebrar, justo que terminó la puesta en escena y fue un éxito. Y él le dice a la muchacha, vamos a cenar con ellos, a tomar una copa, algo, y la novia le dice, no. O sea, nada más se ve la cara del fisioterapeuta así de, ¿no? De yo quería ir y ella no quiere, pero finalmente él termina siendo siempre o mal por la pareja que tiene, ¿no? Él nunca delimitó bien ese límite entre él y el otro, ¿no? En otra escena está Elise con Mendy, creo que se llama Mendy, es el nuevo novio que tiene ella y están haciendo el amor y suena el teléfono de ella y es el padre, ¿no? Y le dice, bueno, pues conteste el teléfono, ¿no? Y entonces ahí siguen haciendo, ¿no? Como que hacen, no hacen, ella está montada dentro de él y ella habla con el padre y se quedan de ver para desayunar o comer al otro día, algo así. Pero bueno, son como esas escenas chuscas de la comedia francesa también que muestra el director ahí, ¿no? Otra situación también que quería comentarles es este talón de Aquiles, ¿no? Que es justo el talón donde cae todo el peso y justo lo que nos puede hacer brillar o nos puede traer una tragedia o algo así, ¿no? Todo lo que decía. Estaba yo leyendo a Freud de Consejos al Médico y ahí hablan de la sublimación, de cómo podemos nosotros como psicoanalistas empujar al paciente para que aprenda a sublimar, para que haga de esas pulsiones destructivas algo de vida. Y eso es mucho de la función que uno hace en el análisis, ¿no? Que en este caso a lo mejor Elise encuentra el apoyo en la señora del bastón o en la amiga también que está como muy loca. La amiga es como toda viva, como toda histeria, como todo, mucho color tiene la amiga, ¿no?
Entonces, ella puede venirse, reencontrarse a través de todas estas personas con las cuales tiene vínculos y ser ella, ¿no? Entonces, sí, esta parte de la sublimación, donde la sublimación nos permite como personas en el arte poner todo lo que... Pues la verdad es que yo creo que toda la pulsión de muerte que tenemos, ¿no? La hacemos o la volvemos arte, ¿no? Esto. Hay algo que me resultó un poquito cómico porque es como demasiado literal en las dos situaciones que tiene tanto ella como el cienólogo, que no me sale el nombre, Jan es, ¿no? Bueno, que ella está al principio de la película de novia con otro bailarín, que es muy importante dentro de él, dentro de la compañía, ¿no? Es el bailarín más importante, hacen exactamente lo mismo los dos, supongo, impulsan los dos de la misma forma y tienen eso en común. Jan está con una chica que lo va a engañar, lo va a dejar en lágrimas, totalmente destruido. Probablemente no vemos una historia de fondo de Jan, pero a ver, nosotros sabemos que va a haber señales que él no va a leer, ¿no? Probablemente por esta diferencia que tienen entre uno y otro. Jan se va a hacer su camino, se queda prendado de otra persona exactamente igual que la ex, ¿no es cierto? Que le da señales de que no, y él no las va a leer, ¿no? Y además es también bailarina y forma parte de la compañía, mientras nuestro protagonista se va a alejar de esto, exactamente igual que ella, va a ser un proceso diferente, pero finalmente, ¿dónde va a caer? Tenemos una y otra vez el discurso de la histérica, el tema del discurso del psicoanálisis, de, es esto, bueno, no es. Quizás ya no se dé cuenta, porque lo vemos en la última escena que escribía Paola recién, pero probablemente ella sí, porque vemos que tiene ciertas dudas y pone ciertos límites antes de que se despidan de ese lugar de retiro con Mary, y luego tiene ciertas dudas de, ¿lo llamo o no lo llamo? ¿Es acá? ¿No es acá? Ella no está totalmente convencida y demás. Me parece que podemos ver esta repetición de alguna forma de ese tipo de discurso que no se va a mover porque ya son dos adultos y porque lo que están haciendo es perpalear su vida dentro del arte y bueno, no están haciendo ninguno de los dos análisis por el lado de la segunda. Eso me pareció lo más profundo de la película. Ni que hablar del cocinero en la escena donde se pone a hacer una escena zombie del otro lado de la puerta mientras están tocando música clásica, que sí, muy francés esto. A mí se me ocurría un poco también comentar, ahora que decía Paola sobre la sublimación, fíjense que está el seminario 21, no, 23, que es el del Sintón, que creo que vi que Paola lo había comprado, este seminario, hace poco lo posteó por allí, y nosotras acá en Toledo, queremos dedicarle a una reunión de estudios el próximo curso a este seminario, el 23 de Lacan, que se llama Sintón. Y un poco tratando de entender eso que sería el Sintón en esta chica, tendría que ser algo precisamente del orden de lo que se le anuda a ella con la danza. Así como en Joyce hay algo que se le anuda con la escritura. Paola hablaba de la sublimación a partir del arte. Entonces podemos decir que hay algo que hacemos con las pulsiones, la pulsión de muerte, que se va a anudar a nivel del Sintón, ya Sintón con TH, que ya no será el síntoma, antes de estar, digamos, pasado por el recorrido analítico, trabajado toda esa parte inconsciente que nos llevará después de que en lugar de síntoma, digamos, Sintón. Y entonces yo pensaba allí, un poco iniciando la lectura de este seminario a nivel de estudio, hay una palabrita que yo
saqué para el texto de erotismo de este seminario 23, que es la palabra escabel. Y esto, Lacan dice que el escabel, esto es en español, es cuando tienes un sillón y entonces tú te sientas en el sillón y luego tienes un posapiés. Y ese posapiés, el taburete, es el escabel. Entonces allí se posan los pies cuando estás recostado. Pero Lacan va a utilizar esta palabra de escabel, que es el posapiés, intentando descifrar algo del orden del sintón en el sujeto, como elevándose, como si te subieras en el taburete y pudieras elevarte. De esa manera, entonces, hacer del síntoma el sintón. Y creo que es interesante para introducirnos en lo que sería la lectura del seminario 23 del sintón y poder tratar de anudar un poco lo que vamos viendo en algunas historias en donde sí notamos que hay algo que se cura, vamos a decir, del síntoma, que se reconstruye, que el sujeto logra reconstruirse de su penuria. Y eso yo creo que es lo que tiene que ver con el sintón. Y también me parecía importante en la película como preámbulo del evento de marzo, de lo del cuerpo, porque bueno, la película es justo todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? ¿Cómo puede una persona recuperarse o no? En este caso de esta, del tobillo, ¿no? Pero en una cuestión de una enfermedad más fuerte o más, más crónica, ¿cómo hay personas, bueno, sí hemos visto en la clínica, o bueno, yo sí he visto en la clínica, que hay personas que han podido recuperarse de cosas crónicas, o por lo menos poderlas llevar y seguir adelante, sin padecer todo el tiempo de eso? Entonces también quise poner esta película aquí por esa situación. Magnífico, me parece eso que dices, porque me hace recordar una mujer que me cuenta que su madre de 90 años le ha venido una neumonía. Nada que ver con el COVID. Le dio gripe y le vino una neumonía. Pero entonces me dice mi paciente, yo sé que ella cogió frío y era una gripe, pero luego no se ha cuidado y eso le ha venido neumonía. Entonces yo le digo, vamos al hospital porque necesitas antibióticos, pues para salir adelante, necesitas que te traten en el hospital la neumonía. Y la madre le contesta, no quiero seguir viviendo. No voy a ir al hospital y no quiero seguir viviendo. Y a los 2 días fallece. Entonces me parece muy interesante, ves justo lo que estamos tratando aquí. Es posible que allí pudiera venir la médico esta que vimos oriental en la película a decirle, a ver, se me toma estos antibióticos y usted sale adelante porque esto, porque lo que tiene, porque se cura. Pero también está el deseo, también está la parte mental. Si ya no quiere, ya no quiere. Y me hacía pensar un poquito en nuestro querido colega Néstor Braunstein, que optó por el suicidio. No tenía ninguna enfermedad. Él mismo lo pone en la carta. No había enfermedad. Pero ya no quiere. Entonces creo que ahí es donde esté el deseo. Y creo que eso es lo que vamos a poder articular con lo del cáncer. Hay personas que luchan con un deseo de seguir viviendo. Yo también me he encontrado con eso. Y no lo logran. Se mueren. Pero también me he encontrado con gente que lucha y que
los médicos dicen, ustedes recuerden simplemente la historia de Stephen Hawking. Ahí está, hay una película. O sea, los médicos creo que dijeron que 6 meses, una cosa así. ¿Y cuantísimos años vivió Stephen Hawking? Entonces, los que nos dedicamos en algún momento de nuestra vida a escuchar pacientes terminales, podemos testimoniar cosas increíbles, increíbles, que muchos podrían llamar de milagros, pero la mente es muy poderosa y lo que es cierto es que hay muy poquito porcentaje descubierto de nuestra mente. Eso también es verdad. Los más inteligentes, los que tienen el IQ más, el porcentaje más elevado, no llegan creo que al 5% de lo que se podría la mente desarrollar. Entonces es cierto que la mente es muy poderosa, pero también hay que tener mucho cuidado cuando la gente quiere tener fe en que con la mente se puede curar todo, porque algunos caen en manos de charlatanes que les hacen creer eso, les sacan la pasta y a la hora de la hora la enfermedad no tiene nada que hacer y van a terminar muriendo. Entonces yo creo que es importante por eso nuestro evento de cáncer, un evento que yo creo que a mucha gente le va a tocar las fibras, porque yo creo que en todas las familias hay algún fallecido de esta enfermedad y hay también una problemática importante alrededor de la enfermedad del cáncer. Yo últimamente he recibido varios pacientes de más de 50 y 60 años con el problema del cáncer de próstata. Y es un problema muy fuerte para los hombres que de pronto se ven privados de su vida sexual para siempre y que no se consideran mayores y que no les queda de otra, porque si no les hacen la cirugía puede venir una complicación de muerte, de una metástasis. Entonces de pronto se encuentran ante una castración, es cortarles el pene a nivel sexual, porque ya no va a haber erecciones, ya no va a haber eyaculación. Se vive de una manera tremenda, quizá más fuerte que lo que podemos ver en el cáncer de mama, porque aunque el cáncer de mama es muchísimo más difundido a nivel, digamos, de lo que es el discurso, pues lo que hacen es efectivamente mutilar un seno, pero la mujer puede continuar teniendo vida sexual y orgasmos. En el caso del cáncer de próstata, físicamente ya no es posible, a nivel científico, digámoslo así, tener orgasmos, tener eyaculaciones. Entonces es una mutilación muy fuerte para estos hombres que tienen que enfrentarse ante esta problemática. Creo que es una cosa muy, muy intensa lo que vamos a tener el día del evento de cáncer. Pensaba en este momento lo que me decías, tus colegas, que respetas y todo, pero, y en ese pero está, hay una confusión necesaria, creo que en toda recuperación. No se puede poner uno en manos solamente de, bueno, con lo que haga con la mente va a influir de forma positiva o negativa en el cuerpo. Tampoco se puede dejar la medicina trabajar sola, me parece. Porque una persona que está pasando por estas situaciones que son tan graves, en el caso de un cáncer, por ejemplo, trae otras complicaciones que tienen que ver con el estrés que conlleva ese trauma y que conlleva el intento y la desesperanza ante una enfermedad como un cáncer, ¿cierto? Porque son enfermedades que llenan de desesperanza a una persona y pueden causar ansiedad e inclusive en la mayoría de los casos angustia, y que nosotros sabemos lo grave, la gravedad que se implica la palabra angustia para los psicoanálisis, ¿cierto? Entonces me parece que los
son dos cosas que tienen que ir muy paralelas, muy, muy paralelas. Y en ese sentido se menosprecia mucho al psicoanálisis, el acompañamiento que puede hacerse desde la función del psicoanálisis. Entonces este evento de cáncer puede traer muchísima luz en un montón de situaciones. Y desde la parte de la medicina, todo lo que está diciendo Cristina, me parece que se lleva a, bueno, sí, operamos, usted sigue viviendo, y la verdad es que la persona realmente no sigue viviendo. O sea, una cosa es estar vivo, y otra cosa es vivir y disfrutar la vida. Una cosa es sobrevivir, y otra cosa es vivir. Y la medicina llega hasta el cierto punto de mantener las funciones vitales. O sea, así que me parece súper importante este evento de cáncer que se viene ahora. Recién hacía un comentario. Ana, no sé, funciona el micrófono, Ana, no te escuchas mucho y la verdad es que, bueno. Ahora me escuchas. Para mí escucharlos de ahora. Ahora me escuchas con mi voz de tanguera. No quise intervenir porque no pude ver la película. Quise bajar lo que te pasó vos y en mi compu me decía imposible bajar este archivo. Así que no la pude ver. Pero con el relato y el recorrido de Paola, Cristina y el tuyo propio, más ganas tengo de verla, así que insistiré con esta máquina infernal y le voy a ganar en algún momento, así que la voy a ver. Sí, esto que dice Cristina con el tema del cáncer, bueno, razones familiares, ¿no? El tema de todo el proceso de la esclerosis, también tremendo, como esto que decías vos, ¿no? Y que también, Cristina, que no se tiene en cuenta. Cuando se habla de la ley de salud mental acá en Argentina, se dice mucho, pero se la ningunea. Y esta cosa de la interdisciplina, de trabajar juntos, de trabajar con el otro, que siempre tiene algo para aportar y que considerar de verdad esto del ser humano como un ser biopsicosocial. Es una cosa que se dice, pero no se practica. Y queda la gente indefensa, totalmente indefensa. Y en manos de esto que me encantó la articulación, Cristina, ¿no? De la rigidez, de la perfección, me hiciste acordar al ballet ruso, ¿no? Que les pegaban en el empeine con una regla si no estaba con la curva. Esa perfección que intenta la ciencia en general, ¿no? Lo perfecto, que no haya error, pim, 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 clásicamente, ¿no? Y cómo el psicoanálisis ahí puede jugar con el movimiento, ¿no? Si bien hay una teoría, por supuesto, y hay que estudiarla y seguir leyendo a Freud y a Lacan, pero esa cosa de tener cintura, de poder jugar, ¿no? Armónicamente, hasta musicalmente, y siempre pensando en el bienestar del otro. Así que les agradezco a los tres su recorrido y le voy a ganar a la peli, ya la voy a ver. Gracias. Creo que uno de las cosas que más importante el momento de decir, Paola, muchas gracias por la película, es esto de traer otra forma de lenguaje. El arte en general, ¿no es cierto? Hemos visto algunas otras películas donde tiene que ver, por ejemplo, la música, cuando vimos Claroscuro, la forma de componer tu cuerpo, pero el baile, la danza en esta película son muy importantes como otra forma de lenguaje, porque esto me pasa a mí, estoy acostumbrado a escuchar y solamente escuchar por los oídos, y por ahí, bueno, me meto un poco en lo que es la metáfora y la poesía, pero me quedo súper corto en otro tipo de disciplinas y que tienen mucho para decir y que a uno no le llegan de la forma en que están tratando de comunicarse. O sea, es esta diferencia entre lo que uno dice y el otro escucha, ¿no? Pero hay una pequeña diferencia entre lo que uno dice y el otro escucha,
y lo que la danza puede llegar a decir en un caso como el de esta película, y que el otro sea sordo, como era mi caso, por ejemplo, ¿no? Que no veía absolutamente nada. Entonces, me encanta este espacio que es tan diverso al momento de decir, bueno, elijan ustedes las películas, ver qué nos traen cada uno de ustedes, si no hay una imposición de, bueno, estas son las películas para elegir, tómense una cada uno, no hay ese tipo de regla. Me parece súper importante, y al ver también el programa que tenemos para todo este año, se ven películas extremadamente diferentes, cosa por la que ya hemos pasado, pero que no dejan de sorprender el momento de llegar a este momento, el momento de la tertulia, el momento de pensar el cine y las cosas que surgen, ¿no? Pasó con películas que uno, a mí no se me hubieran ocurrido, como Batman vs. Superman, por ejemplo, o que ahora este año tenemos Ready Player One, no sé cómo está traducida al castellano esa película, pero también es de adolescentes que viven en un mundo virtual, y entonces estoy esperando, por ejemplo, tertulias como esa, como digo, comedias románticas, películas de terror, dramas y de baile ahora también. Así que, bueno, es una cosa para que a mí me produce mucho disfrute, y me encanta, como decía Ana recién, me encanta que estén y me encanta verlos cuando entran, que por ahí a veces entran, a veces no, a veces hablan, a veces no, pero se nos extraña. Yo que estoy casi todos los sábados que puedo, sí, me voy fijando en, hace mucho que no la veía. Y bueno, durante la semana uno sabe que no puedo hacer, no puedo participar del resto de noche. De las cosas que se hacen en el arte, lamentablemente. No sé qué hay en el chat, yo tengo un mensaje. Es el de Ana que me ha dicho. Pensaba yo también en esto que hablaba Facundo sobre la cuestión de la enfermedad y de la mente, el lugar de la mente con la enfermedad, los tiempos. Fíjense, yo creo que más que pensar que se produce, por ejemplo, una enfermedad física como consecuencia de algo, o que la gente produce, por ejemplo, la muerte o la destrucción o la enfermedad por algo que ocurre. Yo creo que desde el psicoanálisis lo que sí es interesante es ver lo que está ocurriendo en el presente, en la historia de ese sujeto. Porque no creo que podemos, en ese sentido, colocarnos en el sitio de Dios como para decir, le dio cáncer y se murió por esto que pasó, por ejemplo. No podemos decir, se lesionó el tobillo porque vio al novio besando a la novia. Creo que no podemos ir a hacer eso. Probablemente ella, el sujeto, puede articularlo en un momento dado. Puede decir, fíjate, vi al chico engañándome con mi amiga y luego me he torcido el tobillo. Yo creo que me afectó y entonces me torcí el tobillo. Puede que el paciente pueda articular algo de ese calibre, el paciente. Y lo digo porque, por ejemplo, hace poco escucho un discurso de una persona que me comenta que hace varios años el padre, alcoholizado, atropelló a un chico y se dio a la fuga. Y el chico murió. La familia del chico empezó a perseguir con demandas judiciales a este hombre. Y fue tremendo, fue a los juicios, a los tribunales, pero bueno, no se lograba nada. El chico estaba muerto y la familia lo insultaba y en fin, lo acosaba al hombre, al padre de mi paciente. Y luego, unos 6 meses después del accidente, al hombre le viene un cáncer de colon. Y dura 2 años con el cáncer de colon para terminar muriendo a los 2 años después.
En el momento en el que muere este padre, se termina la problemática judicial contra él y contra la familia. No vuelven a saber de la familia del chico muerto. No podemos nosotros, escuchamos este discurso, decir el vínculo, la conexión, la consecuencia, la causa. Solamente cada paciente es quien puede decirlo. Probablemente el hombre fallecido, si llegó a tener algún tipo de escucha, de tratamiento terapéutico o analítico, haya podido allí en ese dispositivo articular algo de lo que le estaba ocurriendo. La culpabilidad que probablemente sentía por haber ido borracho, por haber asesinado al muchacho en un homicidio imprudencial, luego el desarrollo de su cáncer, de qué manera lo vivió, cómo lo procesa, pero esto no lo podemos decir nosotros desde fuera, porque desde fuera la gente tiende a decir eso. Ah, claro, atropelló al chico, iba borracho, se castigó con un cáncer de colon. Es bastante común que en el discurso se oiga ese tipo de cosas. Y creo que esto es importante de intentar darle luz desde nuestro lugar como investigadores de la mente humana. No creo que es una cuestión de una especie, entre comillas, de justicia divina, de algo así que ocurre. Pueden ser contingencias, puede ser que este hombre le iba a dar el cáncer de colon de todas maneras, pero bueno, sí, hay un problema que él tuvo con la justicia, hay un problema, y no podemos saber si a la hora de luchar, por ejemplo, contra el cáncer, él habrá en su cabecita dicho, pues mejor me muero que seguir con este problema que le dejo a mi familia. No podemos saberlo. Él puede decirlo, él está muerto, él no lo dice. Nosotros solamente podemos visualizar lo que estas cosas nos dicen, la luz que podemos echar a eso. En este caso, el discurso de la hija. Lo que para la hija es eso. Y cuando la hija se enfrenta a un cáncer de mama propio, todo lo que el cáncer de colon del padre, junto con el homicidio imprudencial, le está trayendo de reminiscencias a ella. Y eso es lo que nos interesa finalmente. Es súper curiosa esta resignificación de los hechos, porque como uno lo pensaría, el padre, si vamos al caso del castigo divino, el padre ha chocado a alguien, entonces le dio cáncer. Y si la hija tenía esta concepción, por ejemplo, como quizás no la hija, pero alguien que lo sentía culpable, y le diera cáncer a esa persona, diría, ¿yo qué he hecho? Yo no choqué a nadie. Yo no tengo culpas. ¿Qué estoy expiando con esto? ¿No? Es muy interesante igual, no sé cómo se podría articular el hecho de decir, de estas repeticiones. Quizás el cáncer es algo como muy fuerte, el padre tuvo cáncer, la hija, el hijo tiene cáncer, el nieto o la nieta tiene cáncer, pero cómo se van sucediendo estas cosas. Estoy pensando en el libro de Antihermanas y lo que sucede en estas generaciones de mujeres, ¿no? Que una cosa lleva a la otra y se puede desencadenar. Que es más o menos la lectura esta del olvido de los nombres propios en este texto, que se va hacia atrás, y de repente decís que no tenía nada que ver lo que me olvidé con lo que quería decir, y de repente me estoy negando lo que quiero decir, ¿no? Me estoy negando el inconsciente, ese tipo de represión. Y tiene mucho que ver probablemente con esta transferencia, más que herencia, esta transferencia más que herencia. Es súper interesante. Más que nada, cómo se conecta una cosa con la otra, los textos que pueden llegar a influir en una cosa y la otra. Que también tiene que ver con lo que llamamos expiar
el pecado del padre. Tenemos que comprender que en la clínica psicoanalítica hay una serie de pecados del padre. Con esos pecados del padre cargan la psique del hijo. Y entonces el hijo se siente con la necesidad de expiar el pecado del padre. Y ahí tenemos Hamlet, que termina muriendo, que a mí siempre me ha parecido una historia tremenda, un poco como la decía ahora la protagonista Elisa de la historia de esta película, donde dice, todas estas que se ponen el tutú acaban muertas, acaban destrozadas, yo ya no quiero el ballet, porque yo para qué quiero el ballet, una mujer destrozada y en tragedia. Pues un poco es eso Hamlet. Da muchísima tristeza, sinceramente, que un muchacho guapo, con un gran porvenir, que se podría casar con Ofelia, tener hijos, tener una vida, entre comillas, bonita y alegre, lo que hace con su vida es expiar la venganza de un padre que viene y le dice, véngame. Y la venganza termina con la vida del hijo. Y esos Hamlets van caminando por el mundo. No se queda en el libro. Y renuncian a sus propias vidas por vengar al padre o por vengar a alguien de sus historias. Y terminan haciendo de eso la prioridad de su vida. Y yo creo que eso es muy triste. Lo mismo las Antígonas, que prefieren a los hermanos que hacer sus vidas, o las Medeas, que prefieren asesinar a sus hijos y tener las competencias con el padre o con la pareja o con quien sea, y no salen adelante con sus vidas. A mí me parece tragedia. La tragedia que a mí me parece muy triste es la tragedia del siglo XXI de las Medeas, las Antígonas, los Hamlets del siglo XXI. Porque hay muchos, mucho más de lo que se pueden imaginar. Yo pensaba esto de lo que traías a Hamlet de por medio, esto de la negación, el momento en que se llega a un análisis, en qué momento se llega a un análisis y se empieza o se decide hacerlo, por el hecho de que la negación constante cuando tiene y la que analiza el hecho Hamlet, y sin embargo necesita más afirmación, necesita convencerse más cuando se, o sea, es totalmente evidente y él niega verlo. Entonces, ¿cuál es el momento en esta tragedia, en este drama, en que se llega al análisis? Porque luego ya es tarde, ¿no? Luego el personaje se muere. Entonces, la negación en este tipo de situaciones, me parece que antes no puede ser y luego ya es tarde. Es el momento en que se llega a un análisis, y dar ese paso ya es un paso como súper importante, súper, súper importante. El ver que, al menos en las estructuras neuróticas, es el momento. Luego las otras quizás no existe tanto, pero en el momento ese, en estructura neurótica, sí. Sí, ese momento en el que tú puedes decir, a ver, esto es responsabilidad de mi padre, historia de mi padre, es mi padre o mi madre, y luego esto soy yo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de los neuróticos, que son pequeñas cosas, como que es alcohólico, o si la madre ha sido infiel, o ese tipo de secretos familiares. Pero cuando uno ha trabajado, por ejemplo, con alguien que su padre ha sido un asesino, que su madre ha sido, por ejemplo, prostituta, o una ladrona, entonces estas
culpas que recaen en los hijos cuando ha habido algo del orden de transgredir la ley es muchísimo más fuerte y muchísimo más complicado. Acá en España yo me he encontrado con chicos que tienen muchísimos trastornos cuando se enteran que su padre perteneció a la División Azul y se fue a Rusia a pelear a favor de los nazis, en contra de los que estaban en ese momento en la Segunda Guerra Mundial peleando contra los nazis, y que tuvieron relevancia en asesinatos importantes. Y entonces es como si cayera encima del sujeto estos actos. Y es muy fuerte. Y hay que hacer todo un recorrido para que eso pueda ir cambiando de lugar. Y en el fondo yo creo que la película nos lo muestra en lo que yo les decía, que para mí era de las cosas más lindas de la película, pues la posición de la función paterna. Porque el padre logra respetar el deseo de la hija. Y va a haber una separación de la hija, de la necesidad de aceptación del padre y de reconocimiento del padre. Porque aunque el padre llore al final y se emocione, en el fondo del alma de la hija sabe que el deseo del padre no es ese. Entonces solamente se logra mediante una reconstrucción, algo en donde ya no siga insistiendo la necesidad del reconocimiento, porque cuando no está tu deseo en el mismo camino de lo que para ti se te ha estructurado como deseo del padre o deseo de la madre, nunca va a haber el reconocimiento que esperas. Y hay que salir de ese bucle. Y yo creo que de esta misma manera se sale del bucle de los pecados del padre o los pecados de la madre. Y se puede lograr algo en donde haya una subjetividad, aceptando que eso es lo que te ha tocado como historia, pero sin tener que estar flagelándote psíquicamente por esos pecados que no han sido cometidos por ti. Digamos, cada quien tiene los propios. Es bastante cargar con los propios. Y yo también creo, yo también creo ahí, Facundo, que en otras palabras diferentes a las de Cristina, en un asunto más teórico, ahí es justamente lo que Lacan retoma de Freud, el Edipo. El momento de la elección en donde a Edipo le dicen, ¿te vas a Tebas o te vas a Colón? Y Edipo elige ir a seguir su destino, y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Pero es justo cuando la doctora le dice a Elis, tú ya no vas a poder bailar. Y ella se queda así como, ¿cómo? ¿No? Entonces va, reflexiona, piensa, y entonces ella después elige que no, si va a bailar, no ballet clásico, pero sí va a seguir bailando, porque bueno, finalmente ese es su deseo. Entonces creo que este momento como de epifanía, de pues que es como un brillo que te da la verdad de la situación que estés pasando, en el momento que estés pasando, sea la situación que sea, puedes tú, no necesariamente se necesita un diván y un espacio analítico, porque mucha gente no tiene el acceso a eso. Pero sí mucha gente tiene el acceso a la cultura, a los libros, al ballet, a la música, y en todas estas expresiones, el cine, en todas estas expresiones las personas tienen como un momento de catarsis, como un momento en donde dan cuenta de algo que bueno, para ellos es importante, ¿no? Y entonces es el momento de la elección, que para mí también sería básico en cuanto a las enfermedades, el cáncer y todas estas enfermedades crónicas, que el paciente pudiera elegir cuál es su deseo, ¿no? Como decía hace rato Cristina, si es morir, bueno, que muera, ¿no? Pero si es vivir, que pueda hacer algo con eso, ¿no? O sea, a mí la verdad es que a mí, la verdad, sí, el seminario 7 me marca, y bueno, eso es todo.
Bueno, pues creo que estamos llegando al final de nuestra tertulia, así es de que queremos agradecer a todos los que se han conectado, ha sido un espacio estupendo, agradecer sobre todo a Paola Franco por haber escogido esta película tan interesante, además linda porque nos deja con un buen sabor de boca, nos deja contentos, nos deja como pensando que se puede encontrar algo para reconstruirse, para seguir adelante, por muy duro que sea lo que nos pueda pasar. Si estamos dentro del deseo de vida, pues podemos reconstruir, y podemos continuar, y podemos reestructurar, y podemos rectificar, y todas las re posibles. Y bueno, yo le voy a dar la palabra a Paola Franco para que nos clausure y nos diga cómo ha visto la tertulia, y también después a Facundo para que nos diga cómo ha visto él la tertulia. Adelante, Paola. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron y todos los que hablaron. Yo me encanta este espacio porque aquí uno puede hablar y expresar y decir lo que quiere y ser quien es, ¿no? Y sí los invitaría y siempre los voy a invitar a que sigan viendo los eventos y a que sigan leyendo y sigan, pues, cultivando ese ser para que puedan sublimar y hacer cosas con eso, ¿no? Gracias, gracias, Facundo. Gracias, Paola.